Creo que toca Júpiter. Creo que toca Júpiter. Vamos allá. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Sí, con el susto de mis narices que me pegué. La cámara central en el interior de Gemma Ceniza quedó sellada físicamente por una carcasa protectora de un bruce inmenso. Los Momai extraían minerales para fabricar una carcasa protectora a fines de sellar físicamente la cámara central del interior de la gemela. Una vez que completaron la carcasa, los Nomai verificaron que no hubiera grietas ni entradas físicas. En el poder de Gemelo Ceniza hay un anillo formado por varias torres Nomai de gran tamaño. Se utilizó como modelo para estas torres que se construyeron para el proyecto Gemelo Ceniza. Hay más que explorar ahí. Entonces,
Nos vamos para Abismo de Gigantes, que Abismo de Gigante me puto flipo. Andada frágil. ¿No está? No, ay, ¿cómo era para ponerlo como objetivo? Ajá. Okay. Salió súper disparando, ¿no? Veintidós kilómetros, igual me voy a estampar, ¿eh? Igual me estampo. Bueno, me ajusté la velocidad. ¿Por qué no me deja aterrizar ahí? Esto no aguanta el agua, ¿verdad? O sea, no es en plan un submarino además de bueno, antes muerta que sencilla. ¡Qué locura! ¿Son medusas? ¿Son qué carajos es? Ah, vale, o sea, no me deja ir más abajo. Realmente. Vale, o sea, esta capa no me deja cruzarla. Y me echo del planeta. Ah, que me he metido en el. Pues era donde yo quería aterrizar. Espérate.
O sea, me estás diciendo que la luna esa, la que desaparece de vez en cuando, se ha mezclado con el planeta. ¿Qué cojones? Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¡Uf, qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Se detectó materia fantasma. ¡Ah! O sea, no puedo pisar nada de esto, ¿no? Ah, en realidad sí. Detectado estaños de oxígeno rellenados. ¡Uf! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés y qué emoción! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Veis si me desconecto de los cojones? Madre mía. Más allá. Espero no morirme, porque claro, según esto, solo tengo que tener cuidado con eso de allí, que sería Dios, qué miedo. Creo que justo eso. Me voy a ahogar. Me voy a ahogar. Es que me voy a ahogar. Es que lo sabía. Es que, ¿para qué me meto aquí? Bueno, vamos allá. Espera, un segundo, porque sí, claro. Todo esto. ¡Auxilio! No te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Ay, Dios mío. ¿Alguien me quiere echar un cable? Si alguien me quiere aclarar cosas, yo se lo acepto porque me pongo nerviosa. Creo que no se escucha mucho. ¿No? Vale, a ver, yo sé que ahora me voy a morir, porque no queda otra, o sea, me metí aquí. Ah, tengo una linterna, es verdad. ¿Eso es el espacio? ¿No? ¿Elfos? O sea, y esto era, o sea, a ver, 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 a ver. O sea, no entiendo, son árboles. Ostras, qué extraño, colega. Uf. Uf. Qué mal lo estoy pasando, por favor. Me morí. Mucho miedo, qué arriesgado. ¡Oh, qué mal lo estoy pasando, por favor! Sé que hay dos pescados allí y me está dando candele.
Estoy aquí. Ayúdame. Ayúdame. Lo estoy pasando muy mal. Es un puto juego de exploración, sí. Que me sigue dando canguele también. Quiero llegar allí, pero se detectó materia fantasmal. Entiendo que si intento cruzar eso. ¡Hola! ¿Y eso? O sea, este es mi muro, ¿no? Vale, este es el muro. Claro, pero es que no sé a qué profundidad está ese muro. ¿Qué es todo este pasillo? En plan. A lo mejor solo no tengo que acercarme a este lado. Bueno. Estoy pasando mi Minecraft espacial y yo no tenía emociones a juegos de terror. Ya, cállate, porque es que antes, en el directo anterior, visité una zona que simplemente aparecían cuatro máscaras. ¿Sabes? El trauma que me pegó, que no quise seguir jugando. O sea, me puse a jugar ARAMS con tal de que se me pasara el mal trago. Soy una puta miedica, no sirvo para esto. O sea, es que no sirvo. Vale. No sé muchas veces el planeta, pero va a ser que no. Porque en este planeta es que deberían aparecer los pececillos y no logro que aparezcan los pececillos ni. Vamos a estructurarnos un poco mejor. Hemos entrado. Mira, ¿ves? Me quedan muchas cosas pendientes. Esto lo puedes hacer. Cuevas cuánticas. Hay más que explorar aquí. Bueno, pues ahora que en su momento notaron que había una extraña roca enterrante que había aparecido en varias cuevas. Como que me da mucha curiosidad explorar y todo eso, pero. Pero también me asusto mucho y lo paso muy mal. Que ir al campamento Cher. Cher se estableció un tipo de astronomía en el polo norte del sistema Abraxa. Todas las estrellas en nuestro universo están muriendo, incluso nuestro. Hay que explorar más aquí. Vale, pues voy a empezar creo que por ahí y luego me voy a tirar por más grande. Porque, oh, es verdad. Es verdad. Todo muy random. Sí, tú eres el extraterrestre. Bueno, me queda ese. O sea, es que me queda esto. Cuando no tengo mis planetas, se destruyeron. Uf. Venga, vámonos. Voy a poner el traje para no perder la emoción. Y para allá. Destino. Gemelo de Brasa. O sea, este. Ah. A ti te quiero yo. A ti te quiero yo. Te vas a enterar. Me vendría de puta madre un mapa para saber dónde está el sol. Pero imagino que ya. Sí, ya me lo he pasado. Es tan grande. Mola tanto. ¡Ey! ¡Un segundo! ¿Y mi objetivo dónde está? ¿What? Ya había marcado un objetivo. Extraño, ¿no? ¿Listo? No recordaba el pro. Espino oscuro. ¿No entra ahí?
Soy muy capaz de haber tocado ese, no acordarme. Bueno. Espera, me quiero alejar. Ah, sí. ¿Me puedo, por favor? Hay dos opciones, o me estrello contra ello o... Todavía me estrellaré contra la... Bueno, ya veremos. ¿15 kilómetros cuántos son? Coge más rápido, ¿no? Sí, ahora intenta frenar 15 kilómetros por hora. Oh, bye. Lo lograré. Increíble. Impresionante. Tuve cero esperanzas en mí misma. Es que es increíble. Hostia, qué puto mal rollo, das como planeta así, como existencia. Ay, no, 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 que me estampo. Ah, sí. Vale. Uf, qué asco de planeta. Y a ver dónde aparco yo. Es que si me intento meter por ese agujero... Con las piedras y todo irá bien. Ah, gracias, Andor. Gracias, gracias. ¿Pero aparco aquí o no? ¿Tú cómo lo ves? Es que semejante susto me llevé la última vez, entonces no sé. Que claro, porque da igual si aparco aquí arriba. Mira, vamos a aparcar aquí arriba y luego ya si no despejamos por aquí. Tampoco, poquito. Ahí, ahí. Ahí, con suavizura. Lindo. Lindo. Increíble. Ese planeta es mucho de aparcar. Hasta ahí puedo leer. Ay, qué feo eres, cariño. Me das un repelús como planeta. Uf. Ayudita mental. Sí. Vámonos. Vámonos. Es que eres feo, cariño. Es que tienes una pinta de mal rollito. Echas para atrás. Madre mía, es que me voy a asustar mucho. No quiero asustarme con este juego. Soy una persona muy débil. No puedo. A ver, venga. Que no sería, el que no quería ser astronauta, no haber despegado del planeta. Y ya está. Pero el suelo te siente o cómo. Sea, yo hasta donde puedo llegar a observar, esto es un planeta que se ha comido una semilla. O sea, una semilla lo ha partido en muchos cachitos. Bueno. Tengo como que muy pocas ganas de entrar al abismo y a la vez tengo mucha curiosidad. ¿Qué es eso que brilla tanto? Hay agua aquí que brilla un montón. ¿Qué es? Me parece que no. Muchas. Dos metros de soporte. ¿Nos metemos en el agujero?
A ver qué pasa. Mucho de aparcar, no está bien como lea. Venga, se me iba a morir igual. Si es que yo. Gracias, gracias. Esa es la actitud. Joder, que nadie me entiende. Si es que morir, me voy a morir igual. Si yo lo sé, lo sabemos todos. Pero claro, cómo morir es algo. Oh, es que me quiero tirar, es que me quiero tirar, pero. ¿Eso? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es que te estoy cazando desde hace rato porque he visto este mierda planetita antes y he querido aparcar y no lo lograba. ¡Ay, Dios mío! Quiero ir hacia allí, por favor. ¿Tú crees que podré aparcar? Seguro que es uno de esos planetas rocas que cada vez que lo mira se mueve de sitio. Es que me voy a tirar al abismo. Espera, no, espera arriba, por arriba, por arriba. Me estapé. Bueno, pues ha sido breve y doloroso. Gustaría mucho salir, pero resulta que no. No sé si acabo de matar a alguien. Dios justo, pero bueno. Lo siento por los oídos. Me he quedado sin nave, literal. Pensé que es nueva, pero mira que. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo he hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Porque estoy viendo un triple. Ah, es el reflejo. Me ajusté. Tranquilízate, tranquilízate. El planeta, el espacio es muy grande y angosto. Y hay muchas cosas por ver y es normal asustarse. Hostia, pero es que qué mala puta suerte, te lo digo también. Tengo unas ganitas de meterme en espino oscuro, vamos, increíbles. ¿A qué me estampa contra el planetita esta que desaparece? ¡Míralo! Es que míralo, esta y otra, ¿eh? Voy a pie, se acabó. Voy a pie. Ay, Dios, qué susto. Por favor. Porque siempre me tengo que asustar así. Lo siento por los oídos de la gente. Si no, no lo hace. Es solo, me sale solo. Y tengo la adrenalina como las nubes. ¿Hoy? Esta vez no te me escapas.
problema va a ser que igual voy muy acelerada. Quedan 8 kilómetros, pero es que no me queda mucho oxígeno. Qué va, no se escucha un leal, no te preocupes. Gracias, gracias, hombre. Es que me voy a pegar una puta yoya contra eso. Ya verás. Venga, que quiero aterrizar hoy. ¿Qué tal, por cierto, Anders? Que te fuiste cuando pasé la carreta y luego me quedé jugando al LOL. Me voy a estampar, me voy a estampar, me voy a estampar. ¡Madre mía! ¡Qué estampamiento más rico! O sea, ¿qué es? ¿Un árbol o algo así? ¿Y por eso me da oxígeno? Bueno, estoy que no me lo creo. Ay, qué susto. Ya, nos vamos a morir. Tengo que no tengo ni más esperanzas en sobrevivir. Me quería meter en ese agujero, pero es que no he llegado a tiempo. Toma hoyo. Sí. Echarte el lol. No es que acabara de venir, es que acabé acojonada. ¿Ves esta carita de aquí cuando descubrí el proyecto gemelo? Me asusté muchísimo. Es que no lo viste, es que me estaba muriendo. Me estaba muriendo de susto porque decía, cojones. Ah, normal, este momento no te lo esperas. Claro, pero yo igual. Me asustó mucho con las cosas así. No puedo evitarlo. Cuando hablamos de bueno, ¿dónde vamos? Sí, te tenía que ir aquí. Joder, que me enredo. A la torre gemela ceniza. Aquí. Venga, va. Céntrate. Bueno, claro, podría entrar. Es que me cagué viva. Es que me cagué viva. No hay otra forma de decirlo. A ver. Vais a ver este gigante que tenemos en el planeta. Entré por ahí porque es excepción. Super Mario, Super Diego. Me dijo que había algo allí. ¡Ay, ay, 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 ay! Que me doy. ¿Qué pasó? Pues que de repente descubrí que había cosas allá adentro. Mira que viene a parco, ¿eh? Psst. Toma. Vale. Bueno, es que lo de Júpiter me dejó loquísimo. Y ahora yo quiero. ¿Por qué se pone en negro? No me gusta que se ponga en negro. Estaba bonito en azul.
La última vez que vine aquí, yo me imaginaba que me encontraría con los pececillos esos enormes y resulta que no, no. Mi duda es, aquí debería estar, oh, aquí debería estar el señor que canta. Protecciones cuánticas, la luz mochila, autoridad. Es que tiene que estar aquí el que estamos buscando. Es que tiene que estar aquí. ¿A cuál le llamas Júpiter? Abismo del gigante. Dime que no se parece Júpiter. Es pura tormenta. Estoy buscando a este. metros. 260 metros debería estar allá abajo. ¿No? 250. Es que es lo único que me cuadra, pero aquí abajo no parece que haya nada más. Porque dudo que puedas dar la vuelta al planeta y me digas que está aquí. Es que no. No estoy nunca, estuve en Júpiter. Está bien entregada. Te tengo localizado. Estás a 200. Shh, shh, shh. No te me muevas, hombre. Está feo que te muevas. Ahí. A 250 metros para allá. Rápido. O sea, aquí hacían agujerazos. Y un poco más. Sí, por lo que me habéis dicho, aquí no hay nada que explorar, ¿no? O sea, ¿sabes? Eso de allí. Eso es el culpable de mi trauma. Ya no quiero. Me da miedo jugar a este juego. ¿250 metros? Yo sé que estás ahí, cabronazo. No. No, es que no. Doscientos. Si viste esto y leíste el muro, creo que ahí no hay nada más. Sí. Entonces, tengo que buscar. Claro, pues está. Es que no puedo atravesar esta pared. Seguro que está. Ya sé dónde está. Ya sé dónde está y porque no voy a llegar nunca. Está donde la planta gigante con el abismo. No. Y digo que no voy a llegar nunca porque no está en todo. ¡Hala!
Es el motón. Esto fue lo que vi la última vez y lo dejo aquí. Y yo creo que como he visto que creo que el señor, sí, he deducido bien. El señor de la flauta está en el agujero. O sea, a nuestro explorador el que nos hace falta. Me maté. Me volví a matar. ¿Me puede hacer alguien unas pequeñas dinámicas de juego, por favor? Ah, no. Me he pasado de alto. ¿Tú qué tal lo ves, Andox? ¿Tú crees que algún día saldré de esta cueva? Todo en casa. Yo no puedo decir nada, que todos son spoilers. Eso, spoileador. Vale, entonces me gustaría, por favor, pasar con el impulso. Ay, que me mato otra vez. Siempre igual. Ya estuvo acá arriba. Madre mía. Que es tipo una trampa, una vez entras en el jardín, o simplemente es que soy muy mala haciendo esto. Ya con muchas puntas. Bueno, pues casi casi, ¿no? Mira, ni tan mal. Toma ya. Pues hemos salido. Noto como que si una luna casi me atraviesa la cara.
Vale, vamos a Júpiter, que luego me enredo, ¿eh? Torbellinos, torbellinos. Maldito, cada vez que te atravieso desapareces. Sí, es que lo sé. Sabía que eras una de esas piedras. Y ahora ya no estás. ¿Ves? No sabía. Que me tengo que ir a Júpiter, que me enredo. Todo lo desconocido. Pasado ya otra media hora otra vez. Y mi Vito, ¿dónde iré a parar ahora? Al abismo. Mira, aquí hay un cachito de tierra. No, 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 no. En los árboles no, que ya siempre me pasa igual que... Nah. Bueno. Aparcado. ¿Por qué se está moviendo la nave? No me gusta que se mueva. A ver. Por allá creo que aquí ya pasó yo. Ya me he puesto el traje, ¿no? Esto me quiere sonar. ¿Web? ¿Amigo? Ah, cabrón. El de pre. Antes de que termine la bucle temporal. O sea, él también lo sabe. Respiración profunda, no sé, me gusta meditar. Antes de que te desconte, ya estaremos en la próxima bucle. No. Si me he puesto a meditar con él, he entrado en el siguiente bucle, ¿verdad? Sí. Con lo que me ha costado centrarme y venir hasta Júpiter, por favor. Ay. Eso no sabía que se podía hacer. O sea, yo hasta donde entiendo, y ya me ha costado, ¿eh? Cuidado. Estamos en bucles temporales porque tenemos que salvar a los nomades, o bien los nomades entran en poder construir bucles temporales para poder huir a tiempo. Pero a mí esto me supone un poco paradójico porque estamos hablando de que este juego tiene un millón de cosas. Porque esto implicaría que tú... O sea, realmente has viajado en el tiempo, ¿no? Sí.
Si tú has sido capaz de adelantarte a o hacer bucles, ¿y cómo has hecho un bucle a todo esto? ¿Será muy difícil intentar aparcar ahí? No tiene mucha pinta de que me deje aparcar en él. En la estación esa que da vueltas. No lo voy a lograr, ¿verdad? Ahí está. Va terriblemente rápido. Uf. No, aquí no hay donde aterrizar. Aunque sí que se parece un montón al... Wait. Quiero ir contigo. Déjame ir contigo. Yo creo que lo de viajes en el tiempo hay, pero aún no tengo muy claro cómo. Qué miedo me ha dado. Pensé que me iba a estampar contra el sol. Pero se queda un rato. Mira, ¿sabes qué? Vamos a meternos de esto. Claro, para poder crear un bucle. Si yo, a mi entender, mi poco. No sé, ¿vale? Mi poca comprensión de la existencia implicaría que te asale a... ¿Cómo coño creas un bucle? Haciendo una visión de traje. Muy grande, ¿eh? ¿Cómo cojones creas un bucle? ¿Yo cómo me voy a meter ahí adentro? ¿Cuál es mi fantástica idea aquí? Peligros, se detectó materia fantasmal. Si es que aquí... Ya me he muerto antes. Que no me dejas cruzar eso, ya lo sé. Peligro. Qué puto. Aquí ya me he muerto antes. Es una frase del juego. Soy la única que tiembla con estas cosas. Como que. Como aparezca algo, voy a salir. O sea, es que. Yo soy de las que chillan, no sé si te has dado cuenta. Necesito. Vale, este es el fin, ¿no? En plan, sí o sí me obligas a coger ese cacho de cristal. Se detectó. Ah, vale, se rellenaron los tanques de oxígeno. Lo que he visto es que por aquí no puedo cruzar. Correcto. ¿Lo he visto? Ven aquí. Vale, nada en particular. Uy, la leche. Es que no te da muchos sustos, pero te tienen tensión todo el rato, sobre todo al principio. ¿Tú consideras que yo todavía estoy al principio? ¡Madre señor! La nube del... Ya no sé por dónde voy, porque claro, ya me he metido en esta piedra. Por aquí se está bien. O sea, tu sugerencia es por aquí a la izquierdita, ¿no? Que se detectó materia fantasmal. Sí, yo también la he detectado, tranquila. Vale, sí, aquí a la izquierda estamos a salvo. Vale. Muy bien. ¿Y ahora por dónde? O sea, muy bien. Yo sigo por aquí. Me siento muy protegida.
Muy bien. Una cosa, no me fío de ti, ¿eh? Estoy bien, todavía voy bien. Retiro una materia fantasma cerca. Sí, ya lo sé. Yo sigo por aquí, vamos bien. ¿Me de este mini caminito o no? ¡Opa! ¡Uy! Pues sí, eso. Colisión obliga a recordar a ver la una cuando vuelva, registro lo que sea. Sí, hasta el núcleo sin parar, colisionándote con que está el abismo del gigante. Estás feldespatizado. ¡Oh! ¡El feldespato! Esta fue una de mis hazañas históricas, si me permiten. No puedo creer que no me electrocutara. Ah, tengo ganas de contarle a Cornelia y a Gastón. Supongo que la fuerza bruta no siempre es la respuesta. Si no, ya puedo tachar a uno más de la lista. Parece que ahora solo queda el más grande. Espino Oscuro. Allá voy. ¡Uy! ¡Opa! Ya, pero es que no me hace falta. ¿Tú qué carajos eres? ¿Me lo explicas, compañero? Es que das toda la grima, tío. No creo que el huracán venga por aquí, ¿no? Pues lo ha hecho. ¿Qué cojones? ¿Dónde estamos? Esto no es. Momento, 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 momento. No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, por favor, por favor, por favor. Un segundito. ¿Acabas de ver estrellas? Poquito. ¿Significa que estos torbellinos me trasladan con las estrellas? Ahora, en serio, ¿tú qué eres, tío? ¿Eres un parásito o algo así, no? Tengo que encontrar al señor que le susurraba en las hamacas y me hacía dormitar con el yoga. Lo he visto antes y ya no me acuerdo dónde está. Y mira que he venido por ahí. No me fío de ti. Tienes pinta de tramposo. Sí, me asesinas, ¿verdad? O sea, me tengo que hacer otro camino. La duda es, ¿dónde está mi amigo, el que me quería hacer medio tramo? Porque yo creía que aterrizaba en un sitio como este antes, justo antes de matarme. Ah, claro, espera, tengo una herramienta que igual me sirve y todo. No, si no es. No. No te creo. No he sido capaz de caerme. Pues me he caído. No hay duda. ¿Cómo subo?
¿Eso qué es? Espera. Mira, ya sé cómo llegar. Chun, chun, chun. Chun, 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 chun. Porque si no encuentro a mi compi. Estaba por aquí, yo lo sé. Igual no estaba en este lado del planeta. Es que está aquí cerca. No, vamos a conocer. Increíble despegue. Por favor, quiero. No, 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 me voy a hundir. No voy a permitir que me hunda. Mierda. Mi arma. O sea, ¿cómo se dice? Mi peor enemigo. Una gorgona. Pues yo creo que nada, esta roca no la entiendo. Vale, venga, seguimos con la conversación. Nada de meditar, te lo digo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí en realidad? No es una serie de rutina. Rutina era un espacio escrito de lengua para pensar en tanta paz y tranquilidad. Casi siempre hay paz y tranquilidad, a veces son ciclos. El comienzo de cada bucle temporal de una luz brillante en el cielo. Yo también, que debe estar pasando ahí arriba en la órbita del planeta. ¿Qué más? ¿Qué más? Ha estado en la isla de la estatua. Así es la bautizada, que es una isla donde encontré la estatua humana y brillante. ¿La entiendes? Cuando sucedió todo eso del niño, es una buena playa para que ocurra algo así. Me doy 7 minutos como una relajación. Si quieres ir a ver la isla de todos, no, necesitas conectadas por un poco, por cosa natural. Es enorme, está compuesta mayormente de agua y hay una sorpresa. Tiene una fuerte corriente que pasa por debajo de la superficie y no deja que no haya segunda. Ya verás, si intento, se me ocurrió para pasar la corriente. ¡Oh! En cuanto a las masas terrestres, conté 4 islas, incluida esta. También está la que tiene un estatus humano que viene a pena. Si llevan todo lo que encuentran, también así se incluye. Incluye las islas. Si te lleva una, intenta aterrizar. Por eso he dicho que vienen las estrellas. O sea, literalmente me estaba sacando del planeta. Espera, 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 espera. Si te lleva una, intenta aterrizar sobre agua. Así tienes menos probabilidades de morir. Gracias. Y en el caso es que siempre que vengo. ¡Momento! ¡Traicionero! A ver, ¿qué hay por aquí?
Es un anillo alrededor donde andan de todos modos y andan tranquilo. Pero está tranquilo porque sabe que se va a morir. Es muy extraño, es como si ya lo sabes, si ya tienes la certeza de que te has muerto y de hecho, o sea, está en ese palo. Has armado la disco. Me quiere llevar el hacha. ¿Hay algo más por aquí? ¿No? Bueno, pues no bajo. También es verdad. También te digo, yo por muchas veces que me esté muriendo aquí, lo estoy pasando igual de mal. Es que es brutal. ¡Epa! ¡Turnadito! Una, dos. Tres. Allá vamos. Creo que a este ya he venido antes, pero no recuerdo haber aparcado aquí arriba. En plan, solo recuerdo haber venido hasta aquí. Tal cual. Increíble. Mejor piloto del mundo. Siendo malísima conduciendo, me cago en la puta. Es verdad que no se puede salvar aquí. Bienvenido al mundo gigante, amigo. Me emociona mucho que pueda conocer las estatuas. A ver. Si no me encuentro en mi morada, es factible que esté en mi taller en el interior de la isla. ¿Y ya está? ¿Eso es todo? Y esto ya lo he explorado. Es que yo de esto sí que me acuerdo. Mi duda es, ¿qué más quedará aquí? Esta noche van a probar la estatua de Mónica. Plox dice que quizás sea peligrosa, así que podemos. Nos escabullimos para aquí de vamos a ir próximo porque no podemos hacer nada. Momento, momento, momento. ¿Y el suelo? Yo quiero ver eso. ¿Cómo entro? Ah, creo que ya fui antes. No me acuerdo cómo, pero no me acuerdo que fui. Claro, es que esto. Madre del señor, con lo que te pisa el culo en este planeta, colega. No sé ni por dónde ir. Necesito ir por debajo de esto. Creo que simplemente me tiré. Bueno, me pone el estilo. Me caí al agua y resulta que puedo sin poner. ¡No! Pues no era así, ¿eh? Me he vuelto a matar. Que podía haber puesto los frenos del aerogás este de los cojones.
Pues había durado bastante, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto. Mira, salta una chispa. ¡Hostias! Pero no hacían faltas. ¿Por qué? Ya sí, hemos cobrado, ya lo sé. Yo también lo sé. Gracias por la donación. Dentro de poco os dejaré de soplar en el oído. Ay, por favor. ¿Ya has terminado ese trabajo? No, así no se aterriza, Ando. Le podemos decir definitivamente que así no se aterriza. Ojo. ¿Qué me dices de esto? Una isla con hielo suspensora que parece ser una mesa congelada. ¿A que sí? Parece que Feldespato campó aquí antes de dirigirse al espino oscuro. ¡No sabía! ¡Feldespato! ¿Qué tal ha ido hoy el día? Con el sistema nuevo y todas las cosas estas. Vale, a ver. Volvemos, ¿eh? Yo hasta que no me hagan las cuatro islas, no me voy contenta. Sistema nuevo, el mío es el mismo. Vale. No sé cómo están. A mí me están dando problemas. Vale, a ver cómo lo hago para aterrizar aún. Esto es que no lo veo muy claro. Igual. Mi segunda propuesta es de cabeza y punto. ¿500 por hora es una velocidad aceptable, no? ¿Lo veis agresivo? Porque igual me meto semejante hostia, ¿no? ¡Ojo! Y aquí estamos otra vez. Bueno, cuatro islas. Oh, vaya, oh, vaya. Ya está, no pasa nada. Que no, bueno, el pánico. ¿Y si me meto en este enorme huracán? Como idea es pésima, todo hay que decirlo, pero no. Ah, mira, aquí está la cuarta isla, sí, esta sí que me la hice ya. Entré en pánico pensando que me aparecerían pescados. ¿Tú quieres que me compre un micrófono de verdad? Con lo divertido que es escucharme gritar. Es que me quiero meter aquí. Es que tengo ganas. Es que soy toda mazoca. Me meto, me meto. No me deja. No, no, si cámara tengo. La cosa es que la quiero poner, ¿sabes? No tengo la cámara de foto tampoco. Me debería flipar mucho. Tengo más viewers. ¡De cabeza! Y me he hecho el tornado. Discúlpeme, señor tornado, que yo quiero meterme. ¿Cómo me puede decir a mí que no me quiere ver? Y me ha echado el planeta. Pues lo ha hecho. Bueno, pues que sepa usted, señor tornado, que pienso buscar. Corre, 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 corre. A ver cómo lo hago. Claro, no, creo que estoy haciendo un poco la imbécil, pero. No, 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 por favor, por favor, por favor, quiero ir allí. Eso. Lo que pasa con la cámara y las chicas es que no se pueden poner la cámara, lo puto feo, porque ya. Dios, qué complicado es esto, ¿no?
¿Cómo cojones aterrizo ahí? No, no. Es que es imposible. Se me estoy alejando. Ahora me estoy acercando, pero aún así. Esto da una vuelta más rápido que su madre. ¿Listo? Ya está. Pues da una vuelta. Pues mira, yo aquí no te pienso esperar, ¿eh? A ver, ¿a dónde vamos ahora? Si tenía que ir a un modo pequeño. No, el de ceniza, el de brasa. Bueno, eso. Que no me. No sé, no me llama eso de cuando me pongo. Me da mucha vergüenza. Pero un micrófono básico hace falta, ¿no? Que luego me lloráis, que os soplo al oído. ¿Os vais a jugar? ¿Qué? ¿Me puedo estampar contra el sol? Yo imagino que sí, ¿no? Quiero decir, teniendo en cuenta que ya estoy en su... Sí, vamos de frente. Bueno, tenemos que hacer una fuente de modificación por aquí. Sí. Un segundito. Pero es que no lo entiendo. Tengo que configurar eso para que lo dices. Gracias. Voy a dejar quitado. Sin grado. Discúlpenme, esto es un momento un poco delicado. Puse un programa de que iba a jugar. Oh, mierda. Pues es que no sé cómo poner. No sé cómo poner eso, no sé. Yo creo que te vendí
No me deja desconectarlo. Ah, bien. Me he metido en este berenjenal y ahora no me deja salir. Muy bien. Pues me toca. ¡Oh! ¡Qué momento más crítico! Ya está. Aunque sea, ya está. Ya está, seguimos. Esa luz es que algo ha salido disparado de ahí. Al abismo de ¿cuál era? Este, torre de cero. Ok. ¿Qué hago? Mira, justo ahora está con arena. Bueno, no pasa nada. Siempre que me acerco termina comiéndose, así que. Pues estaba cerquita en realidad, ¿eh? Semejante paliza me voy a meter como aterricé ahí otra vez. Ya está, ya está. Me cuenta el pan. Vale. Cuidado, cuidado. Cuidadito, ¿eh? Me pueden llamar experta en aterrizajes espaciales. Hola. Preguntan del pez. No. Nada, ya no sé eso. Y alguna cosa. Me quiero meter ahí, me quiero meter ahí. Déjame meterme ahí. No sé que se vuelva a montar. Es que claro, ahora ya. Bueno. Podemos decir que este no era el sitio que quería llegar. Ya sé que te estás dañando. Si es que, ¿ves? Hay muros. Me voy a aterrizar un poco. Así como digo. Muy bien. Nos apañamos. A ver, yo reparando la nave, por favor. Creo que se ha roto. No, es que me metí. Se ha roto. La zona derecha, cámara de aterrizaje. Turu, turu. Ah, igual como una cámara, una linterna está bien.
No sé qué se ha roto. Tengo que reparar algo, pero no sé qué. Más o menos todo. Ok, ¿algo más? Ya está, ¿no? Me voy a imaginar. Ah, bueno, gracias, ¿eh? Me hables. A ver, un segundo. ¿Van a querer ahora o están jugando ya? Vamos a ver, perdón.